Hola gente, muy buenos días. Y hoy les comentamos que vamos a hacer una excursión en barco a Isla Victoria. También. Bosque de Arayanes. Sí. El horario de salida es a las 11:30 y nosotros vamos a hacer el día completo. O sea que podemos volver a las 18:30. La excursión sale 2.500 los adultos y después el ingreso al parque nos cobraron a los dos 574 pesos en total para la embarcación. Promete que va a estar muy bueno, así que le vamos a ir mostrando en video y fotos de la excursión. Así que allá vamos. En nuestro segundo día en Bariloche, decidimos contratar la excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Las dos empresas que realizan esta excursión son Turisur y Espacio SA, conocida como Cau Cau. La diferencia entre una y otra es que el Modesta Victoria es un barco antiguo, totalmente remodelado, con característica de época. El Cau Cau es un moderno catamarán y decidirse por uno u otro va por gusto personal, ya que el precio es el mismo. Si son uno de los primeros pasajeros, tienen la opción de elegir ir arriba o abajo. Yo recomiendo que vayan arriba y ya verán el porqué. Van a poder escuchar información importante que tiene que ver con la seguridad a bordo del catamarán. Este barco está a cargo del capitán Barría, sus marineros son Pablo y Jorge. En el servicio de cafetería, Patricia y Alejandro, que están allí con rico sándwich, alfajores, medialunas. Hay unas pequeñas cakes, qué rico, cupcake. Hay cafecito caliente, así que cuando zarpemos, si quieren acercarse, por favor no duden en comprar algún producto aquí en el sector de cafetería, que se ve todo muy rico. En servicio fotográfico está Kevin, que en breve va a contarles de qué se trata su servicio. Y Gabriela es mi nombre, se de guía de este grupo. En viaje van a escuchar información por el audio del barco en español y en inglés. Antes de llegar, los voy a invitar a escuchar la información del circuito y los horarios. Vamos a ir primero a la Isla Victoria, luego visitamos el Bosque de Arrayanes y regresamos a este puerto a las 18:30. En el barco habrá baño público habilitado en navegación. No se permite fumar en estos barcos, solo se podrá fumar en la zona de Isla Victoria cuando lleguemos. En este lugar la propuesta va a ser la caminata guiada, luego tendrán un ratito de tiempo libre hasta que sigamos la excursión hacia el Bosque de Arrayanes. El paseo comienza en Puerto Pañuelo, a orillas de la pintoresca península Liao Liao. Desde este muelle salen los distintos catamaranes con dirección a Isla Victoria. Mientras dejamos el puerto se puede observar el majestuoso hotel Liao Liao.
Después de 30 minutos de paseo lacustres, que nos pareció 10 minutos en realidad por lo divertido y maravilloso que fue, en el que se recorren 11 kilómetros, se llega a Puerto Anchorena, situado en la isla Victoria. Bueno, después del paseo en barco hasta la isla Victoria, después de observar el paisaje, el lago, las aves, que estuvieron muy buenas cuando le dábamos de comer, llegamos hasta la isla Victoria y acá tenés diferentes paseos para hacer. Nosotros optamos por hacer el paseo personal, digamos por nuestra cuenta, y después quieren, tienen un paseo guiado. Un guía que le va explicando todo el lugar, todo, pero había mucha gente y nosotros no, decidimos alejar un poco. Y bueno, acá vamos a recorrer, vamos a ir a hacer el Cerro Bellavista, que tiene un balcón con una vista espectacular. El Cerro Bellavista es una montaña con 5.577 pies de altura y siendo bastante difícil de escalar. Durante el ascenso hará una excursión a través del bosque de cogíes y lengas. También tendrá la oportunidad de ver las flores y los pájaros que son nativos de los Andes patagónicos. Ofrece espectaculares vistas de los picos cercanos Nahuel Huapi, Lago Moreno y las secciones del Parque Nacional Lago El Huapi. Bueno, después de una caminata nos cansamos, hicimos hacer un descanso porque ya son más de las 12:30, nos dio hambre y nos venimos equipados con un par de sándwiches. Así que vamos a hacer un almuerzo y vamos a continuar. La isla Victoria es una isla ubicada en el lago Nahuel Huapi. Posee una superficie de 31 kilómetros cuadrados, protegida por el Parque Nacional Nahuel Huapi. La isla está dividida en tres áreas, dos intangibles y una central, que puede ser visitada por los turistas. Su hermosa naturaleza encierra diferentes atractivos. Las playas del Toro, Puerto Gros, Randall y Piedras Blancas son algunos de los rincones para recorrer. Cansado, pero acá estamos otra vez. Aprovechamos, ahora hacemos un descanso, un poco de juguito y vamos a continuar. ¿Qué paseo vamos a hacer ahora, Dani? Ahora vamos a hacer el paseo al bosque de Arayanes. Vamos a recorrer un poco lo que es el bosque. En Isla Victoria tenemos aproximadamente 2 horas para recorrerla. Luego tenemos que tomar otra vez el catamarán en el puerto Anchorena para así continuar hasta el bosque de Arayanes. Durante la permanencia a bordo, como en las caminatas, guías turísticos bilingües español-inglés señalan y explican el porqué y los cómo de la vegetación, la flora y el desarrollo de la historia de los lugares que se avistan, las costumbres
quiénes fueron sus pobladores, respondiendo a todas las preguntas de los visitantes a este hermoso y tan especial lugar. Luego de unos 40 minutos en catamarán, llegamos al maravilloso Bosque de Arrayanes. Por su belleza y originalidad, este bosque es mundialmente famoso. Tiene una superficie de 1000 hectáreas, ubicado dentro del Parque Nacional Los Arrayanes. Es el único que queda en el mundo. El arrayán es un árbol muy particular. Su corteza es de color canela, fina y fría al tacto, que se desprende en pequeñas láminas, que le dan su apariencia tan singular de aproximadamente 15 metros de altura, que alcanzan entre 500 y 650 años de edad. Este bosque fue declarado Parque Nacional por ley en el año 1980. Lo podremos recorrer por un sendero de 800 metros de longitud, en el cual nos pedirán no romper ni llevar ramas y en general guardar el máximo cuidado para este verdadero monumento natural. Quiero hacer mención y agradecer a las siguientes páginas de Facebook por permitirme difundir el video y así poder llegar a más personas. Viajeros Argentina. Rutas Argentina viajando por mi país. Descubriendo Ruta 40. Viajeros loco por la Patagonia. Ser patagónico. En la descripción dejaré el enlace de cada una de las páginas. Thank you.
te gustó el video y quieres apoyar al canal, por favor suscríbete.